Iban a robar un edificio en Palermo y terminaron detenidos. Se trata de dos jóvenes extranjeros, uno de 19 años y otro de 21. La nacionalidad de uno de ellos era peruano y el otro chileno. Personal de la policía que estaba patrullando la zona vio el momento en que estos dos delincuentes estaban intentando entrar a un edificio ubicado en la calle Costa Rica al 5100. Cuando ellos notaron la presencia policial, intentaron darse a la fuga corriendo en diferentes direcciones. La policía dio el alerta con la descripción exacta de los delincuentes y se inició una persecución. Terminaron finalmente detenidos y uno de los imputados, mientras corría, arrojó un inhibidor de señal utilizado justamente para bloquear las alarmas y los cierres centralizados de los vehículos. También tenía un destornillador y una mochila con varias herramientas. En este caso, gracias al rápido accionar de la policía, estos delincuentes terminaron detenidos.